empezar, con el impuesto de la renta de tercera categoría, vamos a ver quiénes son los sujetos obligados a declarar ese impuesto, cuáles son las operaciones grabadas, cuál es el criterio de imputación para estas rentas. Asimismo, vamos a ver cuál es el procedimiento para la determinación del impuesto de la renta. Lo que sí agradecería mucho es que si tienen alguna consulta acerca de estos dos temas que se van a tratar hoy, no lo revisan al final de... toman nota y lo revisan al final de la charla para así no perder la atención, porque son temas que de verdad para hacer este aspecto general son bastante amplios, de querido coger un poco de la mayor cantidad de aspectos que se puedan tratar. Bueno, comencemos por las rentas de tercera categoría. ¿Quiénes serán los sujetos afectos al impuesto? Bueno, serán los sujetos del impuesto de la renta de tercera categoría todas las personas que realizan actividades comprendidas en el artículo 28 de la ley. ¿Qué actividades son estas? ¿No? Actividades de comercio, actividades de industria, actividades agropecuarias, pesqueras, bancos, actividades educativas y entre otros. ¿Qué pasa si se detecta que hay una... que están fingiendo, en realidad están en la planilla, pero no desempeñan ningún cargo? Nosotros estamos en la planilla, no, para efecto de dar un sueldo, asegurado. ¿Qué pasa si el cliente está recibiendo un sueldo y en realidad no están ejerciendo ninguna función en la empresa? Simplemente, este gasto tampoco será deducible. Tienen que estar laborando efectivamente en la empresa. Por otro lado, no se puede asignar el sueldo que desea, ¿no? O sea, ya soy el dueño, soy el socio, soy el titular, le asigno un sueldo inmenso. Ah, en realidad sí pueden hacerlo, pueden ponerse el sueldo que quieran, pero para asignar como gasto de remuneración, como carga de personal, como gasto deducible, solamente va a aceptar lo que no exceda el valor de mercado, ¿no? Entonces, los pagos de... las propiedades que tienen en registros públicos, si han hecho transferencia de propiedad de una a otra, por ahí puede ser que no hayan pagado el impuesto según la categoría por venta de inmuebles, ¿no? O sea, puede ser a cualquiera, depende de la final su programa de acción que tengan, ¿no? El programa de determinar calificaciones durante el año a tales contribuyentes. Se ve cuál es el beneficio fiscal, se ve cuál es la ventaja que se va a obtener, cuál es también el criterio que se va a aplicar para cada caso. Bueno, si no tienen ninguna otra consulta, muchas gracias por su atención y espero que les haya...